Muy buenas, mi YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer la tier list de Zelda con el próximo lanzamiento de Tears of the Kingdom. Voy a ver los títulos de la saga y voy a valorarlos. Hay algunos que no los he jugado, me encantaría haber disfrutado de todos de ellos, pero evidentemente pues no he podido. Así que vamos a empezar. Hay algunos juegos, como os digo, que los vamos a descartar desde el principio, como este de el Tingles, fuera. ¿Cuál más tenemos? El Master Quest, bueno, lo podemos considerar. El Zelda 2, Tears of the Kingdom, que sería Zelda Breath of the Wild 2, nos encantaría haberlo jugado, pero no lo hemos hecho. Vamos a ir con el Forest Wars. Este es el Forest Wars de Game Boy. Forest Wars de Game Boy no lo he tocado tampoco, lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a empezar, Zelda 1. ¿Qué os parece Zelda 1? En su época, bueno, pues, juegazo. Su época. Pero del nivel lo pondríamos, supongo que es muy bueno, pero aquí esta sería normal, no considero ningún Zelda malo, ¿vale? Hay algunos que son más flojitos, pero normal. Zelda 2, normal también, ¿vale? A Link to the Past. Es decir, que a Link to the Past no me lo he pasado. Lo estaba jugando incluso en el canal y lo dejé a medias. No sé por qué y qué me pasó en la época de Super NES. Mira que tengo juegos de Super NES. Tengo RPGs, tengo Secret of Mana, Secret of Evermore, tengo el Illusion of Time. No sé por qué Zelda no llegué a cogerlo, y no sé por qué en esa época, quizás en las tiendas no lo veía tanto como otros títulos. No sé por qué. No sé por qué Zelda no llegó a mí de esto. Lo he jugado. Tiene que ser un juegazo, ¿vale? Pero no. A día de hoy lo considero normal. Mi primer Zelda, Link's Awakening. Me encanta. Me encanta Link's Awakening, me parece un juego muy bueno. Y lo pondría, no sé si en A o B, ¿eh? Quizás el remake se consideraría un poquito más alto, ¿vale? Lo voy a poner en B. Notable, ¿no? Notable. Bueno, no sé si era normal, bueno, no, notable. Excelente. Y ese es supremo, ¿no? Excelente. Excelente. Y supremo. Superior. Superior, ¿no? Bueno, superior. Vale. Ocarina of Time. Ocarina of Time es muy, muy top. La verdad es que... Se me ha ido la cámara, tú. ¿Por qué? Toca algo aquí que no quería tocar. La verdad es que Ocarina of Time me ha pasado que lo jugué, me encantó. ¿Sabes cuando sale un juego? La gente habla tanto al tiempo de él. Hablan y hablan, igual que con series y demás. Que quizás te acaba quitando a la gente la magia del título. Cuando algo se vuelve muy, muy reconocido, es cuando tú ya le empiezas a quitar un poco el valor que le tienes tú, el cariño que le tienes a ese título. Yo creo que Ocarina of Time me ha pasado eso, es decir, he pasado por otros Zeldas y quizás Ocarina of Time se ha quedado un poquito más opacado en el tema de reconocimiento. Sí, es decir, que he visto bastante contenido últimamente. Me hubiera gustado tener un Ocarina of Time en físico en Switch y no por el digital por la tienda digital de Nintendo, que encima no lo tienes ni en propiedad, es decir, lo tienes mientras tengas el servicio del online. Entonces, eso me parece mal. Nintendo debería haber sacado como el Mario 64 un cartucho directamente con el Ocarina of Time, que lo hubiéramos comprado. 5 millones de personas seguramente lo habríamos comprado, o más, ¿vale? Porque viendo las ventas que tiene Nintendo, Ocarina of Time vendería bastante. Entonces, Ocarina of Time lo vamos a poner como excelente, porque para mí que es el juego que marca el rumbo de todos los Zeldas. A continuación, su digamos secuela, que es el juego que hicieron de alguna manera muy al margen de la historia de Zelda, Majora's Mask, que tuvo
muy buena publicidad y es un juegazo, y quizás es en parte superior en muchas ocasiones a Ocarina of Time, porque superó las cosas que había fallado Ocarina of Time. Igualmente, al no tratarse de la trama principal de Ganon y demás, estaría ahí, pero yo creo que podríamos ponerlo superior igual, pero yo creo que excelente, está al mismo nivel que Ocarina of Time. Vale, los Zeldas de Game Boy Color, el Age of Aces y el otro, no los he tocado, así que no puedo valorarlos. Wind Waker, lo dejamos para después. Forest Wars de GameCube, me parece muy buen juego. Lástima que el multiplayer no pudieras jugarlo, tuvieras que jugarlo pues, haciendo el trajín este del Advance y demás. Y lo pondría como normal, ¿vale? No lo voy a considerar notable como Link's Awakening. No me parecería razonable que poner Link's Awakening a la de Forest Wars, porque Link's Awakening tiene mucho, mucho valor. Minish Cap no lo he tocado. A la época de Advance, Game Boy Advance, no la tuve. Salté de Game Boy, me pasé toda la cepa de portátil y pasé directamente a Nintendo DS. Twilight Princess. Twilight Princess viene con un problema. Y es que venimos con haber jugado a Wind Waker, que para mí es un juegazo, es el aspecto gráfico, y como hubo tantas quejas de Wind Waker, pusieron este diseño, y este diseño cuesta ver. Hay personajes que no me gustan nada, la trama es interesante, es muy guapa, y el final es uno de los mejores Zeldas que puedo considerar. Incluso te diría que Twilight Princess sería el segundo Zelda con mejor final para mí. Estoy mirando la lista y repasando. Sería el segundo Zelda con mejor final. Debatiéndose si es el primero con mejor final. Para mí que Wind Waker y Twilight Princess son los Zeldas con mejor final. Y el de Wind Waker, el de Twilight Princess es muy, muy mítico. Entonces, Twilight Princess lo vamos a poner al mismo nivel, excelente, ¿vale? Yo creo que superior va a haber solo uno, y ahí me vais a discutir mucho. Phantom Hourglass no me convenció, está guapo, pero no me convenció. No sé si considerarlo un poco más notable, a diferencia del resto. Es que los de DS tampoco es que me hicieran demasiada, me gustaron, pero tampoco me hicieron demasiada gracia. No sé considerártelo normal, ¿eh? Aquí tendría dudas, si Spirit Tracks y esto los consideramos normales. Lo voy a marcar aquí en notables, pero esto está bajo evaluación. Skyward Sword, vale, Skyward Sword tiene un fallo muy, muy grande, y es que salió en Wii. El Warzone salió en Wii, no me gustó en su día, por el control, se me hizo muy difícil. El enemigo Grahim me repatea, lo siento, pero Grahim a mí me cae fatal, y los combates con él, con el control de esto, era bastante complicadete. Por lo tanto, lo vas a poner como notable, ¿vale? Pero Skyward Sword tiene, cuando lo he jugado en Switch otra vez, lo he disfrutado más con el tema del control, sin quitar el movimiento de la espada. Aún así, la historia, el personaje, todo en sí, no me parece un Zelda superior a Twilight Princess, que es el que venía antes de él, que salió antes. Por lo tanto, lo consideramos un poquito, un escalón por debajo de Twilight Princess. Vale. Obity Walls lo tengo en DS, lo tiene el niño y no lo ha jugado, y a mí me dan ganísimas de jugarlo. Tiene que estar guapísimo, pero no lo hemos tocado. Este tampoco. Joder, me estoy quedando sin de este no jugado. Breath of the Wild. Breath of the Wild, analizándolo, repasándolo ahora a los años, a los 6 años, es un juegazo, es muy grande, es superior, pero tiene un problema. Lo voy a poner superior por todo lo demás. Pero referente a la saga de Zelda, sí que coge todo el lore de Zelda y demás, pero le falta historia.
Y es lo que espero realmente en este Tears of the Kingdom que suceda. Que tengamos un Link con mucha más historia, con mucho más desarrollo con Zelda, con Ganon y con otros personajes. Y que se vea bastante más historia. Yo quiero que el enemigo se enfrente a nosotros desde el principio, que nos diga este es aquí. Más o menos como hicieron en Wind Waker, que tenemos bastantes contactos con el enemigo, con Ganon. Y Ganon en Wind Waker para mí es el mejor Ganon. El mejor junto con Twilight Princess. ¿Veis? Las dos conectan mucho. Quizás el top sería Breath of the Wild, Wind Waker y Twilight Princess. Ahí podría estar, ¿eh? En Ocarina tiene solo el contacto con el caballo ahí en la salir del castillo y demás. Pero es que si repasamos Ocarina of Time, quizás Ocarina of Time es muy superior. Vale, vamos con Link's Awakening. Me encantó el remake que hicieron. Lo tenemos en notable. Lo disfruté en su día en Game Boy normal. Lo he disfrutado muchísimo en Switch. Y para mí es un excelente juego. Un excelente juego, un Zelda que te pone, se entretiene y lo disfrutas. Me encanta Link's Awakening. Ojalá hicieran A Link to the Past igual. Los juegos, sí. Master Quest lo tenemos en el disco de Wind Waker, no lo hemos tocado. Supongo que será como el Ocarina of Time mejorado. Podríamos probarlo aquí directamente, pero como lo he tocado, pero lo he probado poquito y ya está. Lo ponemos aquí. Este es el Ocarina en 3D. Bueno, lo mismo. Podrían estar colocados aquí perfectamente porque son remakes y demás. El Majora es lo mismo, que es el de la DS. El Wind Waker lo mismo, podríamos ponerlo. No lo he puesto todavía, lo dejo para el final. Twilight Princess lo mismo, Strange y todas igual. Vale, el Hyrule Warriors no lo tenemos, no lo hemos jugado. Ha salido tanto en Wii U como en Switch. Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Parece que no, o sea, hay gente que no lo considera de la saga de Zelda, pero a mí este juego me gusta bastante. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Y cuenta bastantes historias de Breath of the Wild. Está muy bien. Lo vamos a poner en notable. Porque lo considero muy buen. A no ser que no es Zelda directamente dentro de la saga. Pero te cuenta todo y está muy guapo. Link's el del arco, el de la ballesta. Esto lo tengo, tengo el accesorio de Wii. Bueno, pues normal. Podemos poner peor, no, normal, es un juego. Tal cual, es bien algo que cumplir lo que es y ya está. Me parece mentira que lo hayan puesto en esta tier list. La verdad, pensaba que no lo iban a colocar. Pero bueno. Vale, pues vamos con el final. Hemos puesto solo Breath of the Wild ahí en superior. Y este para mí es superior a Breath of the Wild. En muchas cosas. A ver, mundo abierto, sabéis que el mar os cansa y demás. Y mucho si lo habéis jugado en el remake de Wii U. Bueno, pues eso lo habían acortado, ¿no? Habían hecho alguna cosa para que fuera más rápido el barco o cualquier cosa. Es un juegazo. A mí ya me pilló. O sea, no es que me pilla de la niñez. Zelda ya me pilló grande, El Wind Waker. Y para mí me encantó. Me parece el mejor diseño de personaje después de Wind Waker. De Breath of the Wild, que me encanta como han hecho ahora mismo el apartado gráfico, pero las quejas de Wind Waker no tienen sentido ninguno para mí, y para mí es un juegazo que estoy esperando y deseando que salga en Nintendo Switch, y espero que Nintendo en algún momento decida hacer, bueno, pues igual que hicieron el de Wii, bueno, pues el de Wii U, pues sácalo directamente en Switch, porque sí que le he puesto a la GameCube, y bueno, pues la GameCube hoy en día, pues la definición que tiene te choca bastante y te escama, ¿no? Y dices, joder, yo quería disfrutarlo de nuevo como lo recuerdas. Porque tú cuando juegas un juego lo recuerdas de una manera, pero luego a los años lo ves y dices, hostia, qué mal se ve, ¿vale? Entonces, si tú lo pudieras ver bien, o sea, bien acabado, en HD, pues se agradecería ver este Zelda Wind Waker de nuevo y jugarlo. No duraría, ¿eh? No duraría de ninguna manera. Bueno, pues este es mi tier list. Hay juegos que son... podemos hacer cambios. Pero yo considero que excelente considerar Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess y Link's Awakening sería lo justo a mi parecer. Skyward Sword falla en algunas cosas. Skyward Sword está guapo y me ha gustado más esta segunda vez que lo he disfrutado.
pero le falta algo, no sé por qué. No es un juego que me gustó, pero quizás no tenerá, no sé, como es el primero de todos, digamos, en la línea temporal, hay alguna cosa ahí que no me agrada. Notables en estos dos, discutibles también en Phantom Hourglass y Spirit Tracks, están discutibles, y poca cosa más. A Link to the Past será un juegazo, no me ha enganchado, lo siento, y tengo muchos juegos de Zelda por jugar, los de Game Boy y demás, pero quizás sea difícil hoy en día ponerse a jugar estos juegos. Si me hicieran remakes como el Link's Awakening, no dudaría en ninguno en disfrutar de cada uno de ellos. Poca cosa más que añadir, gente, espero que os haya gustado esta tier list, a ver si compartís conmigo los gustos, si veis que algún Zelda, bueno, cuál es vuestro Zelda que os gusta más, cuál es el que habéis más disfrutado, cuál es el que más habéis jugado. Yo, con diferencia, el que más he jugado seguramente sea Wind Waker, ¿vale? Porque, aparte que Ocarina está en conseguir todas las escútulas, Wind Waker me dediqué a conseguir todas las figuritas del museo, me faltaron dos figuritas que fueron la de Ganon y la del pájaro, la del enemigo. Poca cosa más, pero Breath of the Wild tengo sus horas, pero no he jugado tanto. Poca cosa más que decir, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si le dais like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.